Aureliano Guzmán Araujo, sobrino del Chapo Guzmán e hijo de Aureliano Guzmán el Guano, hermano del Chapo, disparó un arma de fuego al interior del bar Casanova en Culiacán. Y aunque fue interceptado por policías, estos permitieron que se fuera debido a que eran superados en número. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que Aureliano Guzmán Araujo, alias el Pelón o el Guanito, corta cartucho y realiza detonaciones en el interior del bar el pasado fin de semana. Varias personas que se encontraban en el lugar intentaron resguardarse, mientras un acompañante de Aureliano Guzmán Araujo también acciona su arma. En versiones de redes sociales lo identifican como Juan Valdés, hijo de un sujeto identificado como el iraquí. Medios locales reportaron que una persona resultó lesionada, aunque no dieron mayores detalles sobre su estado de salud. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que tras los hechos, policías estatales interceptaron a los sujetos, sin embargo, los dejaron ir debido a que los superaban en número. Acusó además a los policías municipales, que se trasladaban en una camioneta y dos motocicletas, por no intervenir. Explicó que los sujetos armados se movilizaban en cinco vehículos, mientras que sus agentes estatales iban en cuatro motocicletas, por lo que decidieron activar sus botones de pánico para pedir refuerzos. Una vez que recibieron apoyo, persiguieron a los presuntos responsables, aunque sin resultados. El secretario aseguró que no tenían conocimiento de que fueran personas ligadas al narcotráfico, y con la aparición del video de la balacera dentro del bar, la Fiscalía General de la República o la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, deberán definir si los rasgos faciales corresponden a Guzmán Araujo. La razón de haber convocado esta reunión fue derivado de algunas declaraciones que se hicieron el día de ayer sobre el evento que se suscitó en el bar Casanova. Más que nada, la intención de esta reunión es hacer una cronología de cómo ocurrieron los hechos. Nosotros normalmente antes de hacer algún señalamiento, alguna presentación, pues siempre buscamos tener las evidencias tanto de los eventos como tecnológicas. Todas las patrullas de la Policía Estatal tienen seguimiento GPS. Entonces, si gustan ahorita voltear hacia atrás, este es el sistema de videovigilancia que tenemos aquí en el estado. No, si me das permiso, por favor. ¿Dónde? Aquí hay los que están allá, ¿cómo se de aquel lado? Hay espacio. Entonces, en la pantalla que está a la izquierda es prácticamente enfrente. Este es el primer hecho que se da, donde un vehículo empieza a hacer piruetas. Ahí van pasando un grupo de motociclistas de la Policía Estatal Preventiva, los Centellas. Llegan, se bajan, tratan de hacer la detención. Se detienen tres vehículos más donde desciende gente armada que increpan a los elementos para evitar cualquier acción. En el video, que es un video también tomado desde diferente ángulo, el que circula a través de redes sociales. No se ve el vehículo, sino se ve únicamente la camioneta, ¿no?, que es la que lo está cubriendo. Si se fija, ahí está el vehículo y tres vehículos más donde desciende gente armada, que es la que te cierra el paso a los elementos de motociclistas para evitar que lleven a cabo la acción. Obviamente, ya no era pico, había N cantidad de vehículos y pues una de las principales premisas que se trataron de hacer es evitar el daño a personal inocente que fuera pasando por ahí. Ahí en ese momento los agentes oprimen el botón de pánico y se realiza una persecución de estos vehículos. Ya es cuando empiezan a activar la situación. Ahorita tenemos una presentación con las líneas de tiempo para verificar la situación. Si se fijan, ahí estaban, ahí empiezan a verificar su situación. Ya se había oprimido el botón de pánico, por lo que se genera el tema de la persecución. Obviamente son cuatro motociclistas, ya es una patrulla que va atrás y es de la Policía Estatal. Es la que trata de realizar es la supervisión que tenemos de los servicios. Siguiente. ¿Es el video? Ahí está el video. Ahí, cuando sucedió eso, había una patrulla de la Policía Municipal estacionada a un costado que no se ve en los videos. Ahí se ve, cuando cruza. Y esa patrulla no participa ni apoya a los elementos de la Policía Estatal. ¿Y se dirige hacia el Casanova?
Hasta ese momento, el primer reporte no era de los disparos que se había suscitado en el Casanova, sino era lo, ahí se ve que ya los elementos dieron vuelta y van regresando rumbo al Casanova, que es el segundo video que pasamos. Los, esos este, motociclistas tampoco son de la policía estatal. Y ahí van los vehículos, que es el otro video que se ve en redes sociales, ¿no? A ver si con la presentación, por favor. Esa es la cronología de los eventos. La intención de nosotros es obviamente hacer una cronología de las situaciones. A la 1.46 es cuando se tiene información, se verifica que en videocámaras la presencia de unidades de la municipal en el área. Tentativamente a las 2 de la tarde, es cuando, perdón, a las 2 de la mañana, cuando la unidad 2448 de la policía municipal llega ahí al Casanova y es donde informan que tentativamente había sucedido un hecho. Llegan a verificar. A las 2.12 es el video que estamos viendo, cuando es el video de la MSO, que es el video que les comentaba la MSO, que es donde increpan elementos de la policía municipal. No se ve el vehículo que está quemando llanta, el video de arriba. Y si se fijan atrás, del lado derecho, se ve el brillo de las calcomanías de la unidad de la policía municipal. Estaba estacionada ahí en el estacionamiento del otro lugar, ¿no? De ahí de cuando está el restaurante. A las 2.13 es cuando se oprime el botón de pánico, que es los elementos de la policía municipal, al verse superados en número, perdón, de la policía estatal, al verse superados en número, oprimen el botón de pánico para activar el protocolo. Siguiente, por favor. Aquí prácticamente este es a las 2.16, y ahí se oprime el botón. Ahí ya se ven las unidades de la policía municipal. Nosotros tenemos el seguimiento GPS de las unidades, sabemos qué unidades estaban, dónde estaban y podemos identificar claramente cuáles son. Esos elementos, inclusive los chalecos, no traen el logo de la policía estatal. E independientemente de eso, el tipo de armamento que traen ya las unidades de reacción de la policía estatal ya no utilizan esa armamento precisamente para lograr la distinción. De la policía municipal afuera del Casanova. Siguiente. A las 2.27, inclusive el propio subsecretario se ve que transita por ahí rumbo al lugar. Y llega también ahí al bar. Y ya se habían retirado las unidades de la policía municipal. Únicamente se encontraba una unidad y personal de la Dirección de Servicios de Protección, que quien tiene un servicio ahí establecido en el Casanova como seguridad de izquierda. A las 3.02 arriban personal por el reporte de que había llegado una persona lesionada por impactos de arma de fuego a la clínica Santa María, y a las 3.10 arriban ya también al Hospital Ángeles para verificar la información acerca de cuáles son las actividades que se han venido realizando, ¿no? Desde que se oprime el botón de pánico, pues obviamente se establece el refuerzo en toda la zona de Tres Ríos a través de las unidades que están pasando, ¿no? Realmente ahí no se trata de repartir culpas. Yo creo que las autoridades de los tres niveles de gobierno estamos enfocados, lo que estamos enfocados es la identificación y obviamente la judicialización de una carpeta de investigación para generar órdenes de aprehensión contra los responsables de estos hechos. No sé si alguien tenga alguna duda. Secretario, nada más para precisar, entonces en el primer evento eran estatales y en el segundo eran municipales. Así, eran estatales los que pasaron en el video, pero también había una unidad de la policía municipal que nos proporciona el apoyo que estaba abajo en el estacionamiento del video. Los protocolos, cuando se oprime un botón de pánico, todas las corporaciones, incluyendo el PEP, el y todos los demás, nos enlazamos al mismo canal y aparte estaban en línea de vista, no que vayan. En el video se ve un elemento platicando con el... Son de la policía municipal. Es enfrente del Casanova, el carro azul. Sí. Es correcto. Ahí se ve que se platica con él, habla y después se retira. Y es cuando él se arranca y se va. Así es. Hay testigos que mencionan, pues ahí en las redes, ¿no? Que fueron, inclusive siempre está una patrulla municipal ahí afuera, sí, de ese bar. En este caso, ¿saben el número ustedes de patrulla? Sí. Entonces, ¿por qué el secretario de Seguridad Municipal hizo esas declaraciones? Ese cuestionamiento es una situación. Algo que nos ha caracterizado siempre en las fuerzas estatales es que inclusive el propio subsecretario
o el director de la policía estatal o yo vamos a los eventos. O sea, nosotros siempre participamos en esas actividades y tenemos la información de primera mano. Él llegó posteriormente, por eso tenemos la versión de esa situación. Hemos invertido mucho en el gobierno del estado para tener el seguimiento puntual de las unidades para que evitar este tipo de incidentes, es decir, de que no participaron, sí participaron. Lamentablemente han explotado de una manera incorrecta el uso de que se les haya dado a muchas policías municipales unidades con logos de la policía estatal en comodato ante las carencias de los municipios. Es algo que se ha puesto sobre la mesa de que se les cambien de color para poder identificar bien qué corporaciones son las que participan. Para, a raíz de eso, nosotros hemos invertido en el seguimiento GPS de cada unidad. Inclusive nosotros estamos evolucionando para que los radios sean que se les lleve el seguimiento GPS para tener el seguimiento inclusive de elementos, ¿no? Si se llegasen a dispersar de alguna unidad, poder tener el seguimiento y enlazar vía este botón de pánico las cámaras de los radios al directamente al C4 para tener una visión de 360, que es un proyecto que esperemos completar el próximo año. Secretario, ¿se está deslindando entonces la policía municipal o por qué esta omisión al no arreglar? Independientemente de todo, pues no, nosotros queríamos aclarar esta situación. Hay una carpeta de investigación. Yo creo que, reitero, la suma de esfuerzos que debemos estar realizando es en dar con el paradero de esas personas, identificarlos plenamente, que se les genere una carpeta de investigación, que tengan una orden de aprehensión, en vez de estar diciendo que participaron o no participaron. ¿Vamos a llegar a este tema el día de mañana a la reunión en la mesa de paz que se realiza cada lunes? Sí, normalmente. Desde el primer momento el señor gobernador siempre ha estado atento a esta situación. Siempre él participa y dirige todas las mesas. El Estado de Sinaloa se había caracterizado por una estrecha coordinación en este momento. Lamentablemente los comentarios que se refirieron, pues nunca nos consideraron, nunca nos consultaron, pues... El CERI tiene un espejo del C4, entonces prácticamente también podían haber visto. Yo creo que ahí las autoridades municipales tendrían que estar más encaminados a diseñar los esquemas de seguimiento de los elementos para evitar ese tipo de... ¿Y a qué le atribuyen, secretario, que no hayan actuado? ¿A qué le atribuyen a que no haya actuado la policía municipal cuando ya es parte, ¿no?, del protocolo? Pues ahí sí yo creo que el subtitular sería el que tendría que... ¿No hay algún cambiar de color las unidades, secretario? En el caso de los agentes de ustedes, ¿cómo ve la acción de ellos? ¿Qué le parece que no hayan...? Hay un protocolo. No, es muy difícil, ante una situación así, efectivamente. Para empezar, estaban superados en uno. Eran motociclistas, van unos motociclistas, eran cuatro elementos. Eran tres vehículos con gente armada y no sabíamos cuánta gente más hubiera habido. Entonces era sumamente complejo la actuación. Por esa razón, o sea, hay dos protocolos o el botón de pan. Aparte era una habla fija. Si llegan todo de detonaciones, inclusive en el video que sale, pues están las personas pasando a un lado. Podríamos tener la pérdida de vidas inocentes. Secretario, ¿se podría decir que la autoridad estatal está superada ya por el crimen organizado? No creo que sea el hecho. Lo que sí es que hay que sumar esfuerzos en atender este tipo de hechos. Y sobre todo, aquí posiblemente pues ya podríamos estar ante la presencia del delito del foro federal, que es delincuencia organizada, que también, reitero, lo más importante de esto es generar una orden de aprehensión contra el responsable de este hecho. Oiga, señor Esther, ¿cuál es el escenario futuro de la seguridad aquí en Sinaloa? Esta falta de coordinación entre las autoridades municipal y la municipal. Bueno, vamos a redoblar esfuerzos, ¿no? Reitero, yo creo que este es nada más fue un pequeño bache en el camino. Afortunadamente hay muy buenos elementos en la policía municipal. Hay algunos propios capitanes, Miguel Ángel, que acaba de dejar el área. Entonces, pues estamos retomando, ¿no? Hay modificaciones que está haciendo la Secretaría Pública municipal, y obviamente pues también tocaremos el tema de la coordinación en la mesa estatal, ¿no?, para afinar los detalles que sean necesarios. Con bases que están costando vidas. ¿Esa falta de coordinación? Es por esa razón que hay que poner atención en el tema, y obviamente la actuación de las unidades. La policía estatal somos 800 elementos divididos en todo el estado. Hemos tenido más resultados y hemos tenido más actividades, y yo creo que las propias imágenes dicen más que mil palabras, que somos los
los que estamos llegando al lugar de los eventos. Ahí tenemos que buscar que se reactive el tema prohibición. Pamela y luego Patricio Maya. Secretario, este no ha sido el único hecho. En menos de 2 semanas se registraron los asaltos bancarios, un feminicidio, hubo el saldo de una persona fallecida, un gerente, ¿no?, de nuestros bancos. Conocer cuál va a ser la estrategia que se va a poner sobre la mesa el día de mañana y si entre las propuestas van a hablar de este tema de cambiar de color las unidades municipales para la distinción y cómo coordinar mayores esfuerzos, porque diciembre históricamente es un mes donde se refuerza. Exactamente, va a ser uno de los temas propuestos en la mesa de construcción de la paz. El tema de obviamente va iniciando un cambio de administración, en el caso de, aunque hayan sido renovaciones, pues estamos esperando los recursos presupuestales. Queremos que para el próximo año se pueda materializar el cambio de por lo menos de la balización de las patrullas, es decir, cambiar las calcas para que puedan decir patrullas municipales. Y el tema de estrategia, pues ayer arrancó el operativo Guadalupe Reyes, ¿no? Hemos tenido resultados en materia de, se logró el rescate de una persona que había sido privada de la libertad. El día de ayer se estuvieron atendiendo los diferentes eventos, pues tanto todas las autoridades desde el máximo nivel en materia de seguridad de la estructura de seguridad pública del Estado, pues estamos en la calle. Hemos estado patrullando, hemos estado haciendo las cosas, hemos estado permaneciendo y invitación a la ciudadanía a seguir denunciando, ¿no? El tema de inclusive derivado de los primeros resultados del operativo Guadalupe Reyes, fue un bar que se localizó donde estaban laborando algunas mujeres en condiciones precarias. Solicitamos el apoyo de la Secretaría de la Mujer. Consideramos que si logra la detención, pues también es uno de los hechos que se han puesto sobre la mesa. Había una persona armada en un bar, que pues, al final del camino los protocolos de seguridad de los establecimientos también están siendo requeridos. Ayer a las 4 de la mañana estábamos en coordinación con el director de alcoholes porque hubo una extensión del horario a las 4 de la mañana para algunos bares. Y estuvimos viendo la situación, localizamos inclusive un vehículo de lujo abandonado, abierto, no le salió el dueño, ¿no? Ya fue trasladado al corralón. Y pues prácticamente lo que necesitamos nosotros es tener más y mayor cantidad de gente en las calles para la seguridad de las y los ciudadanos. Independientemente, secretario, de qué policías estaban o no estaban en ese lugar, históricamente el sector Tres Ríos, por los bares y todo eso, siempre pues se dan este tipo de hechos. Incluso ustedes han logrado detenciones ahí, ¿por qué no mantener pues bien asegurado y principalmente los fines de semana? Eso es parte del evento, inclusive les reitero, el día de ayer tanto el subsecretario como el servidor estuvimos patrullando toda esa área a la hora del cierre de los bancos y los invitamos el día aquí en la compañía, hemos sido pelados, en algunos casos también andaban por ahí, tuve la oportunidad de saludar a algunos y pues es reforzar los procedimientos, ¿no? Tenemos pocos efectivos en comparación de... Pero pues hemos tratado de hacerlo más eficiente. En el tema del banco, pues tuvimos el resultado del aseguramiento de 3 personas. Una pérdida muy lamentable, ¿no? En cuestión de una vida humana. Estuvimos con las autoridades también bancarias para reforzar los esquemas de seguridad. Pues era una, prácticamente una familia la que estaba delinquiendo y pues los antecedentes, inclusive uno de ellos está por acreditar, pero tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos, venían viviendo de allá. Entonces, pues es una mala combinación el uso de drogas, las armas y todo lo demás. Entonces, por esa razón estamos reforzando nosotros nuestra presencia en las calles. Oiga, en el caso de los guardias de seguridad de los antros, ¿qué es lo que deben hacer para poder ellos, pues ellos no pueden enfrentar este tipo de gente que llega armada a los lugares? No, precisamente por eso estamos estableciendo los botones de pánico, ¿no? Automáticamente que lleven una alerta y puedan acudir las autoridades al lugar de los hechos, ¿no? Es algo que se está poniendo sobre la mesa. Estamos también en pláticas con los empresarios para verificar estos protocolos. Y obviamente también tuvimos la visita de la Comisión de Seguridad, que es uno de los temas, ¿no? Que se reglamente que los elementos o este tipo de bares tengan que tener la obligación de tener los botones de pánico y enlazar las cámaras de videovigilancia directamente al sistema de C4 para seguridad de todos. Nayeli, secretario, ahorita mencionaba que era más el número de personas a bordo de los carros con armas que los elementos que estaban ahí por parte de la Secretaría. Al momento de que ellos se fueron, ¿cómo podemos interpretar esto para que quede un poquito más claro? ¿No hubo una formal detención? ¿Los dejaron ir? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O es parte del protocolo? No fue una formal detención. No estaban las condiciones para lograr la aprehensión. Ahí se solicitó el apoyo, por eso se realizó una persecución.
lamentablemente ahí no pudimos darles alcance a las unidades, ustedes vieron más o menos la situación. Y otro de los aspectos es que se dispersaron, tomaron rumbos diferentes según el seguimiento que se les dio. Entonces es una de las situaciones que estamos. Ya tenemos las imágenes, obviamente están alertadas las personas del gobierno. Reiteramos, ya tenemos algunas hipótesis de quiénes son el posible responsable y obviamente lo estamos subiendo a la mesa de construcción de la paz para que actúen las autoridades en nuestro sobre. En el tema de las unidades estatales que fueron donadas a los municipales, ¿sabe cuántas patrullas hay ahorita de la policía estatal que están fingiendo con las de los municipales? En total se han dado 426 patrullas a los municipios. La policía estatal tiene un parque vehicular como de 146 unidades. El resto han sido donadas a los municipios. Y obviamente la intención es, independientemente del logo que la intención que tengan, es que sirvan al propósito para el cual están destinadas, que es la seguridad. Pero van a solicitar que las... Sí, es uno de los temas que se está subiendo. Obviamente ahorita estamos ya prácticamente cerrando un año. Hay carencias, ahorita están preocupados por el tema del pago de los presupuestos. Es uno de los temas que se va a subir también al Consejo Estatal de Seguridad para buscar ese. Compañero, ¿tiene directo? Secretario, se está haciendo muy recurrente últimamente la excusa de que están superados en número. Usted habla ahorita acerca de 800 elementos estatales. Entonces, ¿qué es lo que necesita para hacer la cobertura del Estado? Ya el gobernador nos autorizó la contratación o el crecimiento de la fuerza estatal en 250 elementos para el próximo año. ¿Y son suficientes? Pero tenemos, eso es un avance, ¿no? Tenemos que estar avanzando constantemente. Son 250 este año, son 250 el próximo año y así crecer para tener una cobertura suficiente. Entonces, hasta que no sean suficientes, la autoridad se mantiene atada de manos ante la superioridad numérica y no. Yo creo que el resultado habla por sí mismo, ¿no? Hemos logrado ya muchos aseguramientos, muchas detenciones. Ha habido eventos donde hemos participado. Obviamente aquí es una suma de esfuerzos. No solamente participan las autoridades estatales, ¿no? También las nacionales. El lugar 26 que se ocupa a nivel nacional en cuanto a la incidencia delictiva habla del trabajo que está. Se ha hecho mucho con muy poco. Obviamente, mientras más elementos tengamos, tendremos mejores resultados. Y nunca hemos usado como excusa el tema. Inclusive nosotros nos sumamos a las actividades operativas que realizan las fuerzas policíacas en coordinación con el personal militar y de la Guardia Nacional, y eso ha permitido ese nivel de contención en algunos delitos. El homicidio doloso ha bajado, el homicidio culposo, lamentablemente, que son accidentes, lleva al alza, que fue uno de los temas que se metió en el Consejo Estatal de Seguridad, y obviamente el tema de robo, que es el que más nos ocupa, es el donde estamos más empeñados. TVP y luego Noroeste. Secretario, ahorita que menciona que ya ustedes tienen más o menos la noción de quién es el presunto responsable, en base a qué aparece en su base de datos o cómo... Señalamientos de la gente, y obviamente lo que queremos es que me dé la denuncia, ¿no? Hay una carpeta de investigación, no queremos hacer la presunción, hay que cuidar el debido proceso. Y obviamente queremos hacer participar también a las autoridades estatales para generar una sinergia y obviamente que ya se genere un protocolo o una carpeta de investigación que se derive en una orden de atención y lograr que esta persona que está generando este tipo de afectaciones pues ya no esté en las calles. ¿El allanamiento es nombre y apellido? ¿O sí? ¿Tienen ustedes ubicados? Sí. Están ubicados en otros hechos, ¿no? Sí. Adelante, Carlos.